Yo, de todo lo que ha pasado, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Triviño, soy fotógrafo, profesión ecoturismo. Me gusta mucho la fotografía y salí a fotografiar en el estallido social. Tengo harto material guardado que en verdad no lo quiero sacar porque sé que va a servir en algún momento más adelante. Pero lo que se vivió al final sí o sí es una lucha que nace de, bueno, de todo el dolor que hemos pasado. Yo soy de Curicó, familia bastante pobre, mi abuelo era pescador, también sé pescar. Y yo creo que todo esto lo que está pasando, a pesar de la gente tiene miedo, yo veo a mi mamá, a mis tíos que van a rechazar, pero en parte también los respeto porque ellos vivieron otra crianza, vivieron en dictadura, nacieron con esa ideología y al final va a ser parte del cambio y bueno, no hay que tener miedo en nada, weón. Pero lo principal, hace un tiempo trabajé de profesor, tuve la oportunidad de hacer un reemplazo en un trabajo a un amigo en Curicó y de profe de turismo. Y yo creo que lo que más hace falta en el país, aparte bueno, hacer todos los cambios que son económicos, políticos, sociales, culturales, es cambiar un poco la forma de que la gente tiene de pensar, especialmente lo que le enseñamos a los cabros chicos. O sea, a los cabros chicos no hay que enseñarles como tanto a seguir órdenes, sino que hay que enseñarles a que piensen, a que puedan cuestionarse, a que encuentren una forma de entender la vida, que entender su emoción, entender su mente, cómo funciona la mente, porque a veces cuando siento ira me comporto de cierta manera, eso se puede controlar, hay muchas formas y estrategias para eso. Entonces, para hacerlo bien cortito, espero que la educación en un futuro salga de ese esquema de formar personas solamente para trabajar, máquinas por decirlo de alguna manera, para formar personas que de verdad piensen y tengan ética y una ética personal, onda, que no los compren porque sí o por mirar al otro o por seguir comparaciones, modas, cosas sociales, sino que piensen por sí mismo para que no les metan el dedo en la boca, por decirlo de alguna manera, sino que para que sean personas, entre comillas, libres, por lo que por lo menos tengan decisión, conciencia, especialmente conciencia, de tomar sus propias decisiones sin influencia de otros. Eso más que nada de Víctor.